confirmado, Irina Baeva fue la causa principal de la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto. El día de hoy en Famous Close Up te traemos unas fotos completamente reveladoras y cada detalle y cada fecha, por supuesto. Quédate hasta el final para que te enteres de absolutamente todos los detalles. Hay una frase que se ha convertido en mi favorita y dice: ojo de loca no se equivoca. Esta frase la hemos escuchado muchísimo, sobre todo en México, cuando nos referimos a una mujer que evidentemente no tiene mucha confianza sobre su pareja ni sobre su relación amorosa. En definitiva, las mujeres tenemos ese sexto sentido que en el momento que comenzamos a desconfiar o comenzamos a pensar de que hay algo detrás es porque generalmente los hay, mis amores. Y el mejor ejemplo que les puedo poner es el de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. En el momento que toda esta polémica empezó, la rusa Irina Baeva, quien fue la tercera persona que se metió en esta relación, pues negó absolutamente todo de que ella había sido la causa principal del divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán. Sin embargo, el día de hoy en Famous Close Up nos volvimos detective y comenzamos a indagar en las fechas que comenzó esta relación, en las fechas que ellos presuntamente nos dijeron que había pues nacido este amor, y realmente hay algo que no nos cuadra, porque si regresamos un poco al pasado, recordamos que exactamente el 8 de octubre Geraldine Bazán y Gabriel Soto firmaron el divorcio. Es decir, que los problemas de ellos empezaron pues un tiempito atrás, a pesar de que Gabriel Soto desmintió completamente que había sido por una causa de infidelidad y que básicamente Geraldine Bazán se había imaginado absolutamente todo. Pues esto no es así, porque nada más y nada menos a la rusa Irina Baeva se le escapó un detalle bastante grande. Ella actualmente está emprendiendo una nueva vida en Estados Unidos, en Nueva York, y está completamente sola. Por ende, pues le hace muchísima falta su amorcito Gabriel Soto y hace hasta lo imposible para recordarlo. Entonces, aquí la rusa compartió una serie de fotografías que se tomaron ellos dos en Nueva York 3 semanas después de que estos habían firmado el divorcio. Así como lo estás escuchando, pues en definitiva estas fotografías que estás viendo en pantalla confirmarían rotundamente que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto comenzó muchísimo antes de que Gabriel y Geraldine habrían firmado su divorcio. Estas fotografías que compartió Irina Baeva pues salen con una fecha del 30 de octubre. O sea, literalmente todo sucedió el mismo mes. Al cortar la relación con Geraldine Bazán, lo primero que hizo Gabriel Soto fue irse de viaje con esta rusa a pasar unas placenteras vacaciones, ya que estaba celebrando de nuevo su regreso a la soltería, mientras Geraldine Bazán tenía que cargar con todo el peso de la infidelidad que le había dejado este hombre, sumado a que también tenía que cargar con la responsabilidad que tenían en este matrimonio. Irina Baeva definitivamente se pasó de descarada. Ella no es la primera vez que se pronuncia con este tipo de publicaciones a través de las redes sociales. Incluso antes del divorcio, Irina Baeva se la pasaba compartiendo contenido con frases de entre dimes y diretes a la mismísima Geraldine Bazán, como: estoy haciendo un hermoso desastre. Sin embargo, a pesar de que Irina actualmente tiene los comentarios bloqueados en su cuenta de Instagram, porque evidentemente lo que recibe es puro hate, pues a los fanáticos no se les escapó analizar esta situación y salieron con los siguientes comentarios. O sea que sí fue amante para entonces, él estaba casado aún. Andaban juntos en Nueva York y tanto que lo negaron, se hacían los enojados frente a las cámaras en que aquellos tiempos, negando todo, la rusa haciéndose la santa virgen y el ruco del Soto diciendo que él estaba luchando por su familia. Uy, este comentario llegó directamente al corazón. Luego Xiaomi dice: está bien enamorarse, claro que sí, pero hacerlo mientras engañas a otra persona,
Qué triste que esta muchacha suba fotos evidenciando el engaño, ya que estas cosas no se borrarán, quedan en internet. Y el Don tiene hijas que verán en el engaño que le hizo a su madre. Yo estoy completamente de acuerdo con este último comentario, porque compartir una situación que para otras personas fue tan triste y negativa. Me encantaría saber qué opinas tú aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.